tienes que tener sobre todo en cuenta la memoria histórica de lo que representa el canal de la Infanta para todo el que es el delta izquierda del Llobregat. Este canal, sobre todo, su importancia radica en el hecho es que si no hubiera sido por él, no podríamos entender Barcelona y el Baix Llobregat tal como lo entendemos hoy. En este punto lo que podemos ver de primera es la canalización del canal de la Infanta corresponde a la primera época, o sea, 1817, 1820 más o menos, que fue cuando se construyó, digamos que se hizo la rasa. Aparte de eso, el elemento más antiguo que se dispone es la base del puente de paso de aquí que tenemos a nuestra espalda, que entonces este es de los originarios, correspondería pues en lo que decimos sobre el 1820 o cosas así, y previamente lo que tenemos es todo una canalización hecha de cemento que corresponde al año 1929. Posteriormente tenemos la continuación, se supone que en su momento la idea era continuar con la canalización hacia Hospitalet, hacia Barcelona, pero por lo que fueran no se llegó a concluir y entonces quitaron todos los, digamos que los ladrillos antiguos que había y todo, y simplemente dejaron lo que fue la canalización a cielo abierto. Ahora nos encontramos con esto, es lo único que queda de 125, o sea, de 3 kilómetros y cientos y algo metros que había, nos quedan solamente estos 125 metros. En principio nosotros creemos que es bastante interesante como para que se pueda proteger.